Señor Carlos, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Usted viene desde el barrio Betania a entregarle generosamente ese aporte a Voces 89.4 FM. Hoy, primer día del aguinaldo para Voces. Cuéntenos, ¿por qué usted decide entregarle ese aporte a la emisora Voces? Bueno, yo le decido entregar el aporte a Voces porque siempre escucho la emisora y oro y siempre me ha ido bien, gracias a Dios. El trabajo y todo eso, y cuando tengo el modo de yo aporto también mensual y voy a los eventos que siempre recibo yo con Voces. Momentos representativos que usted ha vivido de la mano de Voces 89.4 FM. Bueno, yo oro siempre y que me vaya bien, y gracias a Dios no me falta trabajito. Y siempre que yo pido a Dios, que siempre me lo regala. ¿En qué trabaja el señor Carlos Rengifo? Yo trabajo en refrigeración. ¿Cómo es el día a día en su labor? Mi labor es, los clientes me llaman, yo lo visito, hago el trabajo. Y hay veces se queda quieta y el día siguiente vuelvo y trabajo otra vez. Y así sucesivamente me da gracias bien. ¿Es muy estresante la labor del refrigerador? Sí, claro, lógico. Es una profesión que es muy complicado. ¿Cómo maneja la paciencia, la tolerancia con el cliente? Bueno, hay que decirle la verdad, que es lo que tiene dañado. Y sucesivamente ellos entienden lo que le es. Hay veces nos mandan a arreglar, yo les cobro el servicio. Y cuando ellos mandan a arreglar, me llaman otra vez seguidamente. ¿Y los clientes han quedado a gusto con su trabajo? Sí, claro, sí, claro, sí. Yo trabajo honestamente y le digo lo que es. ¿Y los compañeros de trabajo, cómo es con ellos el trato, la convivencia? No, todo bien. Yo trabajo con un compadre que él me ayuda, yo lo llamo y me colabora. Entonces, todo bien con él. Agradecemos al señor Carlos Rengifo ese generoso aporte que ha depositado en Voces 89.4 FM hoy, primer día del aguinaldo para Voces. Que Dios les siga bendiciendo, señor Carlos. Muchas gracias a Voces y a toda la familia de Voces.